con Mónica de nuevo, que creo que está en Costacabana. Mónica, qué suerte tienes. Pues sí, Alfredo, estamos aquí en Costacabana, pero antes de presentarte a nuestra siguiente invitada, sí, quería mencionar que nos ha puesto en contacto con nosotros Carmen Sánchez. Ella es, sí, la responsable de Almería Centro. Sí. No nos ha dado tiempo a mostrárselo a la gente de Almería en televisión, pero queríamos mencionar lo que nos ha transmitido ella, y es que todos los comercios que pertenecen a esta plataforma han apagado sus luces a las 6 porque quieren protestar por el hecho de que sus negocios cierren y se haya permitido abrir otros negocios. Nos ha dicho que si podíamos comentarlo. Sí, y lo esta hemos mañana, comentado. Esta mañana creo que hablábamos por ahí algunas fotos. Sí, sí, la estamos viendo. Esta mañana hablábamos con ella, la estamos viendo las imágenes. Hablábamos con ella, nos decía que evidentemente no tiene nada en contra de que se permita, desde Almería Centro no hay nada en contra de que se permita abrir hasta más tarde a las jugueterías, pero que entienden que el resto del comercio tradicional también tiene el mismo derecho que las jugueterías, puesto que también ponen a disposición de los clientes artículos de regalo, no juguetes, pero sí otros artículos que también sirven para regalo. Así que ven que ahí es un poco juegan en desventaja, y por eso lo de esta protesta, que entendemos perfectamente, y desde luego que le mandamos un abrazo a todos los comerciantes y nuestra solidaridad con ellos. Pero ahora estás en un taller de diseño, ¿no? Sí, vamos a enlazar un poco con la moda. Estamos en el taller de diseño de Nanni Quirantes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hemos venido para saber cómo trabajan, porque Alfredo, no sé si sabes que ella fabrica sus propias telas. ¿No es así, Nanni? Sí, tenemos distintas telas. Hemos empezado desde el año pasado a diseñar nosotros también las telas, pues ir un poquito más allá. Esto es siempre ir avanzando y siempre trabajando. ¿Cómo las diseñáis? A ver, esto se hace, todo parte de una foto, de una imagen, de una idea. Por ejemplo, este diseño, este geométrico. Yo siempre me ha gustado mucho la geometría, pero no me gusta la geometría, si te das cuenta, no está como rota. Esa idea siempre se me ha... Yo soy de las que va siempre haciendo cuadraditos, en los papelitos y todo eso. Pues a partir de ahí surgió eso. Esta tela ha surgido a través de una foto que vi de África, y empezamos a darle vueltas y terminamos haciendo eso. Y lo combiné con los lunares que están más allá. Eso es lo siguiente que estamos trabajando ahora en ello. ¿Y cómo los diseñas? Todo por ordenador. Este tipo de diseño se tiene que hacer por ordenador. Mucha hora, mucha equivocarte. Y ya está, y pidiendo ayuda también, ¿eh? ¿Y es difícil plasmar la idea de esos diseños y de las telas en las prendas luego? A ver, a mí una cosa personalmente que me pasa. Yo diseño algo y hasta que no está hecho, no veo si está bien o no. Hay muchas veces que tú diseñas algo, tienes algo en la cabeza, y cuando lo confeccionas y lo ves, mira, por ejemplo, en el maniquí aquí, lo ves puesto en el maniquí y dices, vale, sí. Pero otras veces es que lo ponen en el maniquí y termina siendo algo completamente distinto a lo que tú tenías en la cabeza. ¿Normalmente eso te suele pasar para bien o para mal? De todo. ¿Y cuando te pasa para mal, qué haces? Pues digamos que tengo una colección muy estupenda de trozos de tela, que siempre lo vuelvo a utilizar en algo. Pero tengo una buena caja de tela de trocitos. De decir, esto no me gusta. Bueno, y ahora has sacado una colección de invierno, ¿no? Sí, toda esta es la colección de invierno, que la verdad es que está gustando bastante, tanto aquí en Almería, y, hombre, lo bueno es que nos estamos metiendo cada vez un poquito más en Francia, en Alemania, y eso nos pone un poquito así, está bien. Veo que has utilizado telas que tenías en otros diseños, ¿no?, para esta colección también. Sí, sí, a ver, en todas mis colecciones siempre hay algo de Frida, siempre, mi musa. Y hay telas que siempre son de continuidad. Nosotros no confeccionamos algo para comprarlo hoy y el año que viene a la basura, no. Mis prendas son atemporales. Hay telas, este vestido, por ejemplo... Este vestido te sirve ahora mismo con unas botas, con un jersey como veo yo ahora mismo, y te sirve para primavera, pero es que dentro de 5 años te lo vas a volver a poner, porque son telas de calidad y son
prendas temporales. En nuestra política, en nuestra filosofía. Bueno, vosotros trabajáis también con pequeños comercios, ¿cómo estáis llevando esta situación? Nosotros mayoritariamente son pequeños comercios. A ver, la cosa está complicada, lo que pasa es que nos intentamos ayudar entre todos, ¿eh? Ellos me ayudan a mí y yo también ayudo, entonces ponemos facilidades para que ellos puedan tener prendas de calidad. Sin, por ejemplo, nosotros no tenemos pedido mínimo para las tiendas, que eso, quieras que no, el hecho de que una tienda me pueda pedir una cazadora, porque a lo mejor la quiere tener, ver cómo funciona, eso es una facilidad para ellos. No tienen estocaje. Luego también nos adaptamos, por ejemplo, esta chaqueta. Esta chaqueta, dicen, mira, es que a mí esta tela, para mi clientela no me gusta, prefiero esta. Pues nos amoldamos. Pero lo mismo que las chaquetas, las blusas, todo, intentamos adaptarnos al cliente final de la tienda. Es decir, que vosotros fabricáis vuestras telas, hacéis vuestras prendas y además estáis abiertos a todas las ideas que os propongan vuestros clientes. Sí, nosotros es que fabricamos aquí, además lo hacemos aquí en Almería. Entonces diseñamos aquí, patronamos aquí y la confección se hace en Almería. Entonces, quieras que no, eso facilita a la hora de poder modificar tu diseño. Pues muchísimas gracias, Nanni. No, gracias a vosotros. Bueno, pues Alfredo, así es como trabajan aquí en esta marca de ropa almeriense. Qué bien, qué maravilla. Y qué buena gente, Nanni, por darle un beso de mi parte. Mónica, mañana vuelvo contigo porque ya nos tenemos que ir. Y mañana vuelvo a saludarte. Nos vamos ya. A ver mañana qué me preparas. Mejor. A ver qué me preparas para mañana. Cuídate mucho. Venga, igualmente. Adiós.